cuidado que está resbaloso. Ya llegamos. ¿Les gusta nuestra nueva ropa? Ay, qué tetos son. Hablan al mismo tiempo y se compraron la misma ropa. Pero, ¿cómo les puedes hablar así a tus hermanos? Ellos te aman. Son lo único que tienes en la vida. ¿Qué no te das cuenta? Sí, mamá, sí. Ya, perdón, era un chistín. No le hagan caso a su hermana. A mí sí me gustó su ropa. Se ven igualitos. ¿Cómo que son igualitos? Entonces, no. Entonces, ¿quién es quién? Ay, mamá. Yo soy Jerónimo. Ajá. Y yo, Honorio. No. A ver, ¿y entonces yo cómo voy a poder saber quién es el verdadero Honorio? Pues porque yo soy. No. A ver. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¡Esto es terrible! ¡Es que son igualitos! O sea, ¿cuál es Honorio? No, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahora que ya no sé a cuál dispararle. No. ¿Por qué les vas a disparar? Bueno, es que no quiero que mientan. Quiero que me digan la verdad. Me están engañando. ¿Quién es Honorio? ¡Soy yo! ¡Soy yo, mamá! ¡Él es! ¡No! ¡No! ¡Ustedes están tratando de engañarme! ¡Mi amor! ¡Cálmate! ¡Solo hay una solución! ¡Cállate! ¡Que solo hay una solución! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá, ¿qué haces? ¡Cálmate! Voy a tener que matarlos a los dos. ¿Qué? ¡Solo así voy a poder estar segura! ¡Mamá! No me dejaron otra opción. Ustedes lo vieron todo. Yo no puedo dejar testigos. Ahora tendré que deshacerme de ustedes también. No. Oiga, esas son balas de verdad. ¡Producción! ¡Esta mujer está loca! Malditos. Dije que no iba a dejar testigos. Es así como llegamos al fin. No se pierda el siguiente capítulo de su telenovela, La Intensa, donde descubriremos que va. ¡Oh!